hay experimentos, hay experiencias muy importantes, y yo creo que es un buen tiempo para que vayamos viendo esa posibilidad de no verlos como actividades separadas, con estructuras separadas, con actividades diferentes, sino ir articulando las distintas actividades y ir viendo cómo se retroalimentan unas a otras y también cómo se expanden. No solamente hacen inclusión en términos de articularse al interno, sino también hacia afuera, cuál va a ser el papel de la universidad hacia el contorno, ¿no? Yo creo que eso sería precisamente el segundo paso de este modelo departamental que podamos hacer. Una de las cuestiones más repetitivas acerca de la misión de una universidad es el servicio a la sociedad, ¿no? Pero muchas de las veces esta misión no se palpa. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo pasar de la acción desde la universidad, no para resolver esto, sino para hacer menos fuerte el impacto o para de cierta manera decir, pues nosotros estamos contribuyendo a resolver algo, ¿no? Una problemática a lo mejor global, una problemática, por ejemplo, a nivel local. Entonces, sentimos nosotros o pensamos nosotros que la cuestión del emprendedurismo social resulta una estrategia fundamental o una herramienta, una vertiente que nos va a permitir primero articular las tres funciones de docencia, investigación y vinculación y sobre todo contribuir a que la universidad cumpla su misión que es el servicio a la sociedad. Encontramos que, uno, ¿cuál va a ser la diferencia? El objetivo que va a ser social y que no va a ser económico. Que lo que se busca es un cambio social profundo y duradero para resolver alguna problemática, ¿no? Que de cierta manera surge, sí, de una persona, ¿no? El líder que va a desarrollar una gran idea, pero este líder va a tener la capacidad de motivar a los demás y de que el cambio profundo y duradero se geste por la articulación de distintos esfuerzos, ¿no? Que esta es una de las grandes características. Entonces, bueno, ¿cuál es el área de oportunidad para el emprendimiento social en investigación, vinculación y docencia? Primero, para investigación, que es un área de reciente creación como tal. O sea, sí podemos leer mucho de asistencialismo social, de altruismo, de filantropía, pero ya como verlo sistematizado, profesionalizado, enseñado, sensibilizado, etc. desde la universidad, esto es completamente nuevo, ¿no? Y una cuestión interesante, no solo formar profesionistas, sino también ciudadanos. Esa es una cuestión que siento yo que muchas de las veces se olvida. ¿Cómo podemos nosotros ubicar estas iniciativas? Y precisamente por ahí comentaban algo hace ratito de una cartera de proyectos de emprendimientos sociales. Y bueno, la propuesta concreta es el seminario, ¿no? Este seminario, y a través de una prueba piloto que es precisamente la investigación que yo ya casi termino, de organizaciones civiles del estado de Guanajuato, con investigación en esos temas, con vinculación en esos temas, inclusive yo creo que programas de estudio en esos temas. Se usa en el servicio social, contribuir a la sociedad, ser sensible, ¿sí? Se deben establecer estas actividades de aprendizaje, actividades de aprendizaje y prácticas fuera del aula. Y esas actividades de aprendizaje fuera del aula, pues todo es el contexto del currículo, la currícula, no todo tiene que ser de manera crediticia, bajo créditos que están dentro en el aula, sino tienen que ser actividades extra clase. Eso es lo que nos ha marcado ahorita la problemática de que el servicio social lo ven como una obligación más que un deber, un distintivo como universitario, porque le falta un poco más de madurez para él mismo ir construyendo su conocimiento, ¿sí? Es un joven de primer semestre, pues todavía, incluso ni define todavía bien su vocación, y eso dificulta que haga una buena planeación de su carrera. Yo soy consciente de esa relación y que al final tenemos que trabajar nosotros como universidad en el impacto que nuestro trabajo en la universidad tenga con el medio ambiente, bueno, no realmente, con la sociedad en particular. Y aquí en México nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo estoy convencido que mientras nosotros no hagamos algo por la sociedad, México no va a salir. Entonces, yo considero que es sumamente importante, pero también dentro de esa importancia tenemos que poner los esfuerzos para en realidad aprovechar todos nuestros recursos. La idea es armar una propuesta que nos pueda traer una gran cantidad de recursos para la cual los especialistas se puedan trabajar. Entonces,
es, ahí viene la parte de transversalidad y el apoyo institucional. O sea, ahí viene todo el paquete junto sobre un fin específico, sí, que en este caso es agua. Pues, como un ejemplo de lo que es. Entonces, nosotros habíamos pensado lo siguiente: hacer un proyecto piloto, invitar a los profesores, saber quiénes son los investigadores que están trabajando este tipo de temas. Claro que son interdisciplinarios, que lo ha venido trabajando ya el doctor Agripino desde hace rato con distintos genes. Una vez que ya hemos identificado y todo lo demás, decir, bueno, vamos a hacer un proyecto transversal de servicio social. Estamos investigadores y están las líneas de investigación muy claras. Como va a ser transversal, también vamos a invitar a otras gentes que no son los doctores en algo, pero que pueden estar y podemos presentarles este trabajo del agua para decir quién le quiere entrar, pero sí hay que tener ideas de otras disciplinas en que pueden entrar ellos. Y claro, se trata de agilizar, se trata de integrar, se trata de, y ahorita les vamos a explicar, de sensibilizar, de corresponder con investigaciones a las necesidades sociales, en este caso que tengan, que hay bastantes problemas como sobre el agua en nuestra región, en el país y en nuestra localidad. Generalmente la palabra emprendimiento y emprendedurismo se ha aplicado a las cuestiones que tienen que ver con negocios y empresas. Sin embargo, hasta hace poco se le ha adherido el adjetivo social, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un emprendimiento económico, que le llaman, o un emprendimiento social? Es precisamente la cuestión de la resolución de problemas de índole colectivo, un objetivo que tiene que ver no con una ganancia económica, sino con una ganancia colectiva, ¿no? Un bienestar, una resolución de alguna problemática y sobre todo que genere un cambio. O sea, no se trata de resolver un problema y tanta, no, sino generar como toda una sinergia para que esta situación no regrese. Hablamos de ya no trabajar como las funciones sustantivas de la universidad, pero de manera separada y aislada, no. O sea, tratar de encontrar un mecanismo de articulación entre ellas y de transversalidad. Entonces, nosotros lo que queremos proponerles es precisamente que tomemos como transversalidad la cuestión de resolver una problemática social, en este caso el agua. Pero bueno, en este caso nosotros encontramos en el tema del agua esta gran oportunidad que tenemos para vincular docencia, investigación, extensión con un proyecto transversal y con una problemática social que nos aqueja a todos. Pero realmente la derivación de los proyectos operativos con orientación social sí hay, porque también lo dicen que no hay, no, sí hay, dependiendo del área, porque las áreas que se dedican más al trabajo directo y que son los sujetos, las personas, ellos sí trabajan con orientación social, varias carreras, pero muchos no, sobre todo las ciencias básicas. Entonces aquí se trata que los profesores integrados como cuerpos académicos, derivados de sus líneas y de sus proyectos, aterricen pero en proyectos sociales. Que puede ser ahora a través de prácticas, puede ser a través del servicio social o de otra moda, o de la investigación misma, pero que sea investigación aplicada. Que de hecho un estudiante de hidráulica precisamente colaboró como servicio social profesional, que era la difusión de lo que viene siendo la ciencia y el cuidado del agua para alumnos de primaria y secundaria. Es un taller que realizamos por 6 meses, visitando diferentes municipios del estado. En ese caso, en ese momento el que nos apoyó, el dio el apoyo fue Concitec para realizar ese tipo de talleres. Ahora que me han invitado a esto y después de haber tomado el seminario de servicio social, donde quedamos muy inquietos en qué hacíamos con los muchachos, pues veo que hay la posibilidad de poder hacer algo dentro de esta área, ¿no? Las MIPYMES, como nosotros sabemos, son las empresas que dan el principal apoyo y el principal ingreso en una economía. Y el agua es uno de los elementos más importantes, tanto en la producción como todas las operaciones dentro de las empresas. Entonces es muy importante para nosotros obviamente el futuro del agua y nosotros como cuerpo académico consolidado tratar de hacer una aportación en cuanto a la generación de materiales que puedan absorber contaminantes. Y en ese sentido pues estamos interesados en ver de qué manera nosotros, ya hay algunos estudiantes insertados, pero de qué manera podemos
contribuir a este tipo de proyectos, y por eso nos interesó. Lo que queremos hacer es nosotros una práctica con respecto a medir la huella del agua con metodologías que existen y que van a existir con las normas en un rastro de aves. El rastro de aves está ubicado en la ciudad de León. Hemos trabajado con el rastro de aves, hemos conseguido trabajando con algunos investigadores de la universidad, por ejemplo con algunos doctores que están en la cuestión de energía, están en la gente de Irapuato o en la parte de biocombustibles, también con el doctor Camarena, y yo en la parte de inocuidad y de gestión de la calidad en el rastro de aves. Entonces la intención que queríamos nosotros es ver esa posibilidad de unirnos al grupo y que nos apoyaran precisamente visualizando de que pudiéramos hacer ese proyecto. ¿Cómo la Universidad de Guanajuato, como sujeto de derecho, debe participar sustentablemente? Ese derecho, pues efectivamente, también implica una obligación, implica compromisos institucionales, y sobre todo la idea es articularlo transversalmente a cierto currículum de la Universidad de Guanajuato. Para mí no es nuevo que los alumnos puedan por sí mismos generar ideas y por sí mismos hacer la gestión, y nosotros, claro, autoridades, profesores, podemos ayudarlos, pero creo que debemos que incluirlos como parte muy importante de que ellos puedan generar sus propias ideas. Es más, preguntarles qué ideas tienen. Yo espero que las tengan, por supuesto, como nosotros las tuvimos en su momento. Si logramos fomentar que todos los actores y participantes y usuarios de esto tengan como objetivo común preservar la vida, a través, claro, del mantenimiento de la calidad del agua y su fuente y todo lo demás, y su uso adecuado, industrial y productivo, pues es evidente que podemos lograr una conciencia mayor. Yo empecé a pensar esto también trayendo ejemplos de un artista que propone esta obra en donde uno vierte un poco de agua, pero esta agua se evapora, de manera que al día siguiente hay que tener esta conciencia de volver a poner agua, y eso lo modifica a uno personalmente. También presenté otros modelos que eran los modelos más a nivel institucional, que es por ejemplo la Espiral Yeti, que un museo notable en Beacon, en Nueva York, se ha hecho cargo de ella, que es la Espiral Yeti de Robert Smithson, que esta fue esta espiral donde que se hace en el lago de Utah, que es un proceso de salinización que también es en espiral, por eso crece el proceso salino, y que este museo se hace cargo de mantener, de preservar esta espiral que se construyó con roca cemento. Entonces eso hace también que la conciencia de las instituciones en arte se modifiquen, y es pues, el ejemplo también del agua. Vamos a hacer la plenaria en un momento posterior en el campus Guanajuato, y ahí sí vamos a invitar a maestros y alumnos a que se incorporen a esos proyectos. Pero esos son los proyectos en esa prueba piloto fundamentales, por llamarlos de alguna manera. Sí, son los troncales, son los básicos, y a partir de allá, de ahí, es donde vamos a tratar de reconstruir temas del agua. Generalmente el servicio social se hace de manera aislada, se busca una necesidad, hay gente demasiado bien intencionada en tratar de ayudar. Ahora lo que se trata es ir, o sea, como los profesores tenemos que hacer investigación, entonces es extensión, y a veces hacemos tres cosas diferentes, ¿no? Es como alinear un poquito nuestros trabajos de investigación. Más no quiere decir que solamente tenga que hacerse por cuerpos académicos. O sea, habrá cuerpos académicos, como el caso de los profesores, donde el cuerpo académico ya está muy bien definido. Creo que un foro o un tipo de eventos, si sería bueno así como para sentar a los actores, ¿cuál es la problemática realmente? ¿Qué me vas a facilitar? Allá yo con Sam, y allá veo si puedo tomar el problema o no. La cultura, bueno, aparte de la educación. Sí. O sea, en el foro ver mecanismos de interacción. Interacción, sí. Con los usuarios o con... ¿Okay? Localmente, ¿cuál es la problemática? ¿Cómo se está usando en la parte productiva? ¿Cómo se está utilizando en la parte de operación y de, vamos a decir, uso frecuente del agua? Para, con los elementos que se vayan determinando, poder hacer recomendaciones. Hemos visto que se pueden conjuntar aspectos técnicos en cuanto al tratamiento y purificación del agua, aspectos biológicos, aspectos jurídicos, ¿verdad? Aspectos artísticos,
y que definitivamente se pueden generar unos proyectos integrales muy importantes, tomando en cuenta varios actores, como ustedes ya lo han dicho, gobierno, empresarios, instituciones relacionadas con el agua, como el CIMAPA, como la Comisión Municipal del Agua, profesores, estudiantes. Los foros precisamente son el mecanismo o el instrumento idóneo precisamente para involucrar a los actores sociales y autoridades que ya se han mencionado, sobre todo para cuidar la parte de sustentable, pues, de ese derecho, de esa equidad que tiene no solamente la persona, sino los estados. La cosa es impulsarlos, dar seguimiento, que no se quede nada más ahí en el foro, ¿no? Se vio esto, se propuso esto, pero bueno, ¿quién va a encargarse de dar seguimiento o estar muy atento que realmente se cumpla, ¿no? En la medida en que se comprometió X o Y organismo o autoridad en este caso. Y también la Universidad de Guanajuato, ¿cuál va a ser su papel ahí? De que hiciéramos ciertas actividades hasta con escuelas primarias, y invitar a grupos de niños primaria para la parte de sensibilización y de cultura, porque creen que lo más importante es la cultura de campo. Sí. Entonces, aún como se está abierto, entonces la ventaja es que alguien puede aportar sus ideas para esa siguiente reunión y ese día definir qué hacemos con el foro y a quiénes invitamos. Temas disciplinarios, actividades y muestra de tecnologías o procedimientos ahí que podría ser. Entonces ahí hay el foro no solamente va a ser de escuchar, sino también va a haber posibilidades de mostrar y de demostrar algunas cosas tecnológicamente sobre el agua, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor en este momento no ya llegar hasta la tecnología porque estamos en el proceso, sino por ejemplo presentar todo el potencial que se tiene, de alguna manera, por ejemplo, los proyectos, qué impacto tienen esos proyectos, cuál es la aplicación, pero también es bien importante ver cuáles son las necesidades de ellos. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos un proyecto y queremos encajarlo en alguna empresa, pero yo más bien pienso que debemos de cambiar un poco de mentalidad y decir, a ver, la empresa que tiene y qué poder, y como universidad qué podemos ofrecerle. Por ejemplo, me he dado la tarea de ir detectando algunas necesidades que tienen, por ejemplo, del recurso del agua, la forma de transferir el agua, el almacenamiento del agua, las formas de transportar el agua. Me enteré que, por ejemplo, en Silao están trabajando con la cosecha del agua. Entonces, un poco como un pequeño diagnóstico, ¿verdad? Y a tener esos acercamientos para que tengamos un mayor impacto. Que en el caso del agua hay que darle seguimiento a las cosas, ¿sí? Si no, no va a tener ningún impacto ni social, ni económico, es más, ni político. Entonces sí creo que un grupo que se involucre en el agua, decían por ahí, ¿no? Si te metes al agua te tienes que mojar, ¿sí? Y entonces esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si empezamos a trabajar realmente con proyectos de impacto social, pues hay que trabajar con ellos mucho tiempo, sí, y de cerca, ir a recoger la problemática y tratar de precisamente lo que se mencionaba con Estela, ¿no? O sea, hacer un análisis de realmente qué se necesita allá. La parte de seguimiento, porque si no le damos seguimiento y no estamos precisamente con el control, el monitoreo, o aprendiendo precisamente de otros proyectos, de otros doctores o de otras intervenciones y juntamente con los alumnos, porque todos llevamos nuestros alumnos precisamente para aprender ahí en esa parte de esa organización, ¿no? Reflexionar sobre la situación del agua como un derecho jurídico y una forma de educar sustentablemente en la Universidad de Guanajuato, con un impacto social sobre los principales organismos y autoridades responsables de su manejo sustentable para una distribución más equitativa, con el propósito de preservarla para las generaciones presentes y futuras. Y ya más en detalle, cómo articular este esfuerzo que están haciendo autoridades, que está haciendo la Universidad de Guanajuato, que es excelente, que ha tenido muy buenos resultados, pero siento yo que falta amarrar esa precisamente esfuerzo que no se ha hecho en su totalidad de manera conjunta. Entonces, a lo mejor podríamos solicitar fondos para desarrollar, sí, nosotros un foro itinerante, ir a las diferentes comunidades y que sirva para dos propósitos.
Uno, vamos a presentar lo que hay del agua, cómo cuidar, generar una cultura y al mismo tiempo hacer una parte de diagnóstico en esas comunidades y detectar esta parte de las necesidades. Diagnóstico de necesidades, trae. O sea, que sirva para dos lados. Nuestra sociedad está cuestionando justamente el enfoque de extractivismo, de explotación, de, digamos, dar muerte, generar una cultura de muerte, en este caso del agua, ¿no? Entonces tendremos que nosotros dar otro sentido con, digamos, propongo de que pueda ser el buen vivir del agua, porque lo tenemos como una connotación viva, de generar una cultura de vida, ¿no? A partir de lo que es el agua. Entonces, en ese sentido, hace juego, tiene relación directa el hecho de afianzar o hacer la red interna, sí, de profesores, investigadores, sí, con los otros sectores involucrados, para realmente tener una idea clara de qué es lo que queremos como campo proponer, hacer y participar en términos del agua. O sea, tenemos claridad en cada una de nuestras disciplinas de la importancia. En muchos congresos lo que ponemos también es un eslogan que permite definir cuál es el alcance, la política y hasta dónde vamos, el objetivo. Y se me ocurre algo así como el eslogan puede ser la preservación del agua, dos puntos, responsabilidad social en acción. Porque se habla mucho de responsabilidad, pero no se actúa. Sí. Entonces aquí es en acción. Y en acción va pues, desde el aspecto tecnológico, tecnología, aplicaciones directas ya, realidades, como la educativa, como el derecho, la formativa. En fin, hay cosas que se pueden planear, pero hay cosas que ya se están haciendo y cosas que se harán en el corto y mediano plazo. Muy bien, excelente. Hay una prepropuesta.